esperar a que esta ampliación tan necesaria se dé o se haga realidad antes de que termine el mandato, porque ya llevamos un año esperando solamente un informe. Así que imaginémonos lo que va a ser la construcción, si es tan complicado y tan delicado como plantea el concejal Guerrero Chavira.